está haciendo. Sí, sí, por supuesto. Es solidario, es por amor. Sí, aparte uno hace lo que le gusta y es más fácil todo. ¿Cuántos chicos ya vinieron? Y por ahora yo recién arranco. ¿Recién arrancar? La primer modelo. Primer modelo, sí, sí, sí. Bueno. Vamos por muchos más. ¿Viniste con caramelos hoy? Sí. ¿Qué te vas a hacer en el pelo? Me voy a hacer un... No me sale bien el nombre, pero... ¿Un corte así rebajado? Sí. Bueno, sos divina, te va a quedar precioso. Gracias. Con amor todo se puede, ¿no es cierto? Obvio, obvio que sí. Todo con amor se puede. Bueno, ¿el primer modelito que tenés hoy? No, ya este, el cuarto. ¿El cuarto de la tarde? ¿Cómo se portan? Bien, muy bien, muy bien. Van a recaudar bastante por lo que se ve. Sí, creo que sí. Ha venido mucha gente, gracias a Dios, por el tiempo. Felicitaciones. No, gracias, gracias. ¿Cuántos años tenés? Siete. ¡Quedaste divino! Estás hermoso con ese corte. ¿Te gusta cortarte el pelo vos? Sí. Ay, qué tímido que estamos. Bueno, te felicito. ¿Trajiste caramelo? Realidad solo confía en el presente. El evento, como lo hemos denominado, un corte por golosinas. La aceptación de la gente fue muy interesante. Se están sumando, vienen participando, están sacando números, estamos dando números para que se ordene todo. Los peluqueros también, los coaferos, los barberos, todos con un gran espíritu y muchas ganas de compartir y ser solidario y, como decir, con los más vulnerables. Estamos cortando el cabello, los peluqueros están cortando el cabello de los niños y de los adultos. Pero el objetivo, los adultos también pueden participar. Por supuesto, los adultos también. Pero el objetivo es preguntar que vengan y nos traigan unas golosinas que después van a ser donadas a los bomberos para que sean repartidas en Reyes. ¿Cómo surge la idea de colaborar y de hacer esto tan especial para los chicos? A ver, la nueva comisión de ASIF, que hace muy poco hemos asumido, viene con muchas ganas de hacer cosas, viene con unas ideas nuevas, son mucha gente, ahí se escucha de fondo los números, mucha gente joven y no tan joven, pero con ganas de hacer cosas distintas. Y surgió en la mesa, ¿no? Somos muchos cada vez que nos juntamos, la comisión, nos juntamos y surgió de una idea que no la inventamos nosotros, la vienen haciendo en otras localidades y la quisimos traer para acá con duda, con miedo, porque no sabíamos cómo iba a ser la repercusión y hoy estamos más que contentos y muy agradecidos también, tanto por la gente que viene a sumarse, como por los peluqueros que aportan y hacen que esto sea un éxito. El balance que podemos decir de, bueno, hace poco me decís que asumieron en la comisión, pero seguramente ya tienen pensado un montón de proyectos para el año 2020. Sí, hay muchos proyectos, te vuelvo a repetir, hay mucha sangre joven con ganas de hacer cosas. Uno de los proyectos que vamos a, y que ya viene bien que lo empezamos a anunciar, vamos a hacer un cambio de logo, de imagen de ASIF. Por eso para marzo más o menos vamos a estar organizando un concurso abierto para los diseñadores locales que se puedan venir y sumar y armar el proyecto, que queremos darle una nueva imagen a ASIF, creemos que ASIF necesita modificar esa imagen y bueno, ya próximamente vamos a estar largando las bases, las condiciones, un jurado que queremos armar, un jurado interesante, que sea personaje, que esté del palo, así que nada, eso ya es una primicia para ustedes. Nueva imagen para ASIF a partir de marzo por un concurso para diseñadores locales. Gracias, gracias a los comerciantes. Esta es su casa, ASIF es de ustedes y es para ustedes. Los invitamos a que participen, que se acerquen, que se asocien y que hagan grande esta institución que hace tantos años que funciona y que nosotros venimos a darle otra imagen, otra fuerza y otro empuje para que Funes lo necesitan. Los comerciantes de Funes lo necesitan.